Yo tuve un accidente a los 19 años y a raíz de ese accidente mi mamá pues compró muchísimas cosas para que yo pudiera trabajar pues estando en una silla de ruedas. Mi nombre es Claudia Ramírez Sea, soy chef chocolatier. Y esa Navidad mucha gente huyó del caso y cuando supieron que yo estaba haciendo casitas de chocolate, yo creo que la gente, no sé, se volcó a ayudarme por el hecho de estar haciendo algo, creo yo. Yo conocí a las hermanas que llevan Futuro Vivo. Como yo hace año había cerrado el negocio, entonces les digo, miren, la verdad es que yo estoy sin trabajo ahorita y si les puedo ayudar en algo, sí, tenemos que hacer un producto, pero que sea un producto bueno. Que no la gente lo compre, ay, sí, lo vamos a comprar porque es para las hermanitas. No, o sea, que la gente lo comprara porque era un buen producto. Pero detrás de eso hay una historia. El hecho de saber que cada chocolate que se fabrica aquí, que cada chocolate que se vende acá, va a ayudar a que un niño se salve de las maras, que un niño aprenda a leer, que un niño tenga una vida más digna y que pueda aspirar a lo que quiera soñar. Y me gusta lo que hago, me gusta el porqué de chocolate y yo creo que Dios no hace las cosas por casualidad. Si hubieran 10 futuros vivos, si hubieran 100 futuros vivos, Guatemala sería otro.